crees que es el motivo por el cual España apuesta tan fuerte, en general, ¿verdad?, a su política cultural para afuera, digamos, y también con Latinoamérica especialmente, ¿verdad? Yo creo que al final, y fíjate que ahora creo que no es el mejor momento, porque de hecho ahora, por ejemplo, en España no hay Ministerio de Cultura. O sea, ha habido una bajada en la importancia que se le otorga a la cultura, y creo que eso se ha sentido. Pero a pesar de eso, sí que ha tenido años en que se ha dado una importancia clave a la cultura. Yo creo que España en Europa está muy bien posicionada a nivel cultural. Y además se ha utilizado la cultura y el arte en general como una especie de lo que se llama diplomacia blanda, ¿no? O sea, una manera de entrar a otros países a través de tus artistas, de tus profesionales, de tus formadores, de tus profesionales del arte y de la cultura, porque es una manera de entrar a partir de la gente de base, ¿no? O sea, es una manera de conocerte en el tú a tú, de establecer relaciones de cariño, relaciones de estrechar lazos, que al final yo creo que son las que más acercan a los diferentes países, ¿no? Porque al final lo que te das cuenta además trabajando, cuando te toca trabajar por el extranjero, es que las personas somos iguales en todos los sitios. O sea, te ha tocado nacer en Paraguay, a mí me ha tocado nacer en España, pero al final somos todos personas, ¿no? Y con la cultura tienes una herramienta para acercarte de verdad a otras personas de otros países al mismo nivel, da igual de qué país seas. Ahí todos sentimos igual, todos pensamos igual, todos podemos crear, todos podemos disfrutar de una música, de un proyecto, de un cuadro. Y yo creo que allí España en ese sentido sí que ha sabido utilizar su bagaje cultural que lo tiene, y luego también hay otra cosa muy importante unida a la cultura, que es el idioma. O sea, no podemos olvidar que al final, como país europeo, España es el que tiene más facilidad y más cercanía con América Latina por el idioma y por la historia común que nos une.